Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. En el día de hoy, segundo capítulo de Si toca un cuchillo, te lo llevas, Dani. Buenas tardes, Itán, ¿cómo va? He venido a por... Has venido a atracar, como todos estos cabrones. He venido a por todo. Ah, te explico. Croma 3, caja muy buena porque tiene cuchillos como los Doppler, que le está enseñando un poquito mi inventario antes. Te podría tocar un rubí, un zafiro, no me ha tocado nunca en mi vida. Si toca hoy sería interesante. Tiene Tiger Tooth, tiene cosillos guapos. El caso es que toque, que hace ya pues la friolera. Que no me tocan uno, porque tocan cada 400 cajas de medias. Y yo, Dani, te voy a ser totalmente honesto, llevaré 500, 600 y no me ha tocado absolutamente nada. Me tocó un Kukri, que es el nuevo cuchillo, pero no me tocó en el mejor estado, no te voy a engañar. La verdad es que época de sequía. Y nada, Dani, bueno, primera pregunta para la gente que no sepa quién eres. Básicamente tú ahora mismo ras a tope, Valorant por supuesto. ¿Counter Strike lo has tocado? Lo toco cuando me ha rayado mucho el Valorant. ¿Sí? La verdad. Ok. ¿Y cuál ha sido tu rango máximo? AK Laureada. AK Laureada, bueno, está bien. Bueno, es mejor que plata, ¿no? Es bueno, mejor que sí, plata. Sí, pero pochete. Vale. ¿Y has visto algo de Counter? ¿Algún equipo que apoyes? O sea, bueno, Koi has visto, sí, sé que Koi has visto bastante, ¿no? Cuando clasificaron al Major y incluso tal. Rebels, porque la época en la que estaba todavía en el club. Tuvimos ahí el equipo... En Katowice, ¿eh? En Katowice, correcto. Sí, que no le hicieron nada mal. No. Me sorprendió. Y nada, ojalá me toque un cuchillo para jugar más al counter. Claro, ¿no? Con un cuchillo, ¿tú qué inventario tienes? No tienes ni una skin, ni una. Sí, tengo alguna, pero suelta, de estas cuchillas, de estas que te están saliendo ahora. De estas que me están saliendo, sí. Efectivamente, de estas que te están saliendo. Porque le he dicho, bueno, ya si no lo habéis visto, primer episodio que grabamos con Star, abrí 50 cajas, chicos, y acabo de vender las armas 25 euros. Claro, tú en llaves te gastas unos 110 más las cajas, el balance no está saliendo muy positivo que digamos, pero bueno. Claro, porque las cajas las compras o te tocan. Claro, no, las cajas son todas compradas. Claro, o sea, tú date cuenta que te dropean una cada semana. Ahora lo bueno que te dan a elegir las recompensas, normalmente yo elijo las cajas, pero más allá de eso, aquí a gastar. Bueno, Primal sabe. Ya voy mejor que Star. Sí, la verdad es que a Star no le tocó ni una rosa. O sea, lo de Star fue absolutamente dramático. Es que es eso, 25 pavos. Y esta caja es de cuchillo. Esta es una caja que se compra, lo dicho, para que te toque el rubí, el zafiro. A Stax la toca, por ejemplo. Mira, el otro día estábamos hablando de gente con suerte, ¿no? Que estabas hablando que Miswell es una persona que tiene mucha suerte. Y yo le comparé el rollo. Stax es una persona que tiene mucha suerte también. Porque a mí en la comunidad es como que me tocara la Dragon Lore souvenir. Es como que todo el mundo me lo recuerda, ¿no? Te ha tocado la Dragon... Pero es que Stax le ha tocado... No sé si 2 o 3 rubí zafiro. A mí no me ha tocado ninguno. A Stax le ha tocado, que esto para mí es una barbaridad, 2 cuchillos seguidos. Es que te toco, claro. ¿Cómo? O sea, una caja de cuchillos. Cuchillo y la siguiente cuchillo. Wow. No sé si guantes. Eso respondérmelo en los comentarios. Pero imagínate, claro, si es una probabilidad entre 400 que te toque una caja, pues multiplica eso 2 veces seguidas. La probabilidad es absolutamente ridícula. Es, de hecho, más difícil que te toque una Dragon... O sea, más difícil eso que te toque una... Dragon Lore. La Dragon Lore no sé si era una de 16... O sea, era una barbaridad. O sea, yo el problema que tengo es que ya no me va a tocar nada. O sea, ya agoté mi suerte, ¿no? No. O sea, los guantes también son potentes, ¿no? Son caletes, ¿no? Los guantes son potentes, depende cuáles. Ahora mismo... Los guantes más caros diría que son, bueno, decidme en los comentarios, pero a lo mejor unos Pandora Factory New 15.000 o algo así, que no está nada mal. Buah, el otro... ¿Otra morada? Una morada. No, pero antes ha sido rosa. O sea, las moradas son pochas. La morada es pocha. Si te toca una roja, ahí ya podríamos hablar. Que lo que te va a decir, que yo lo que quiero es que toquen muchas rojas y muchas rosas para yo al menos no perder tanto dinero. Entiendo. Porque si toca un cuchillo te lo llevas tú. O sea que entiendo. Yo quiero atracar para mí, ¿no? O sea, para no perder mucho dinero. ¿Pero solo hay una rosa en estas cajas? No, hay 3. Hay 3. Mira, aquí te explica todo lo que viene. Estas son 3 rosas, dos tal... La roja mejor que la rosa, ¿no? La roja depende de la caja. Le he dado el escape sin querer. Depende de la caja. Hay rojas que son muy malas. De hecho, por ejemplo, aquí la Pepe Bizon es basura. Si te toca la M4-1S, esta Track Factory New, estamos hablando de cientos de euros, que está de puta madre. Muy bien. Que es esta de aquí. Muy bien. Claro, es bonita esa, ¿eh? Es muy bonita. Es de las M4 que más me gustan, la verdad que sí. Que lo que iba a decir, a un pibe le acaba de tocar... estaba así como tú y yo, ¿no? abriendo cajas con sus colegas y estaba abriendo una caja donde te puede tocar el AK Blue Gem, que es un AK que, ¿cómo te lo digo? Tiene muchísimos patrones y hay uno en especial que se le llama Blue Gem, que hace que el arma se multiplique su valor por 1000 o más. Pues 45.000 pavos se ha llevado de AK por abrir cajas con sus colegas. Abrió una, esa caja es cierto que vale 80 euros. Estas cajas que estamos abriendo ahora son 1 euro y algo. Bueno, no, esta vale 2, más las llaves, o sea, son entre 4 y 5 euros cada vez que le doy a clic. A ver. Claro, son 250 euros lo que estamos abriendo, pero él en un solo clic abrió 80. 80 más la llave. Claro, 80 más la llave. Más, ya. Y otra Blue Gem. Y bueno, y el otro día también vi que... Están los cuchillos también Blue Gem. Ajá. Pues a 2 noruegos le han tocado 2 Blue Gem, Skeleton. Y a mí nunca me ha tocado nada. Es lo que te digo, la Dragon Lore es souvenir y ya está. Es que Blue Gem como tal nunca me ha tocado. Mira, ha pasado la roja por ahí. Por cierto, una cosa que sepas, si aparece en algún momento el dorado, que es al final, te va a tocar sí o sí, ¿vale? Que eso me lo dijo Star, antes el dorado, te puede aparecer aquí. Vale. Y tú veías el cuchillo pasar y te cagabas en los muertos pisoteados de Valve. Y ahora es solo, aparece al final, de modo que te toca sí o sí, ¿vale? O sea, si vemos spoilea, aquí un amarillo, claro, te spoilea el brinco que... O sea, es que no hay ningún juego que tenga esta sensación, tío. Porque tú ves el amarillo aquí, claro, dices, hace que no lo veo mucho tiempo, pero puede ser o un cuchillo. Mira, Virus, por ejemplo, con él de vez en cuando hago batallas. Nos salió un cuchillo a los dos y a él le tocó un cuchillo, un Karambit Player 2, que si no me equivoco eran 1500 pavos. Y el mío valía... no sé cuánto valía, pero por ahí estará la grabación. Lo de las skins en Counter es una cosa... Es que no hay ningún juego que tenga esto, no, tío. No hay ningún juego, tío. A mí me flipa. No, estoy... Bueno, otra rosa, bueno. ¡Vamos! Ya van 2 rosas. Doble rosita. Esta es bonita, tío, pero el problema es el estado. No, Minimal, joder, pues. ¿Cómo está de estado? Minimal. O sea, vale, casi nuevo. Vale. Casi no, pero no tiene mucho... Mira, esa es la caja del otro día que me tocó jugando 2 para 2. Hemos jugado Valorant en Corea, chavales. ¿Y sabéis lo que pasa? Hay una cosa... ¿Está Track? Mira, bueno. Star Track, esta sube, ¿no? Esta sube, bien. Que lo que iba a decir, hemos jugado Valorant aquí entre todos y en Valorant hay una cosa que pasa, que supongo que se trasladará a Counter y es, como sabéis, aquí hay una cosa que se llama los PC Bang, que son los cibers de toda la vida. ¿Qué ocurre? Los coreanos tienen por tradición que si la partida pinta chunga de cojones, se rinden, surrender. Quiero probarlo en Counter a ver si también es así, tío. Pues... A ver, debería ser, ¿no? Porque sí. yo entiendo que... Es un poco la cultura. Pero yo jugué Counter el otro día 2 para 2 y me tocó China. Me tocó un server chino. Claro, porque Shanghai está a 30 ms. Corea te lo pone... Es que Shanghai está al lado, claro. Ya. O sea, la última vez que jugué 2 para 2 fue con Misun. ¿Y qué tal? Pues, o se hacía en la ronda o me ponía para llevar. La verdad es que jugar con... Bueno, Mixwell intentó volver a jugar Counter y le ha pasado lo de Stax, que el juego... Mira, de hecho, el otro día Neymar puso un tuit de que el juego está lleno de chetos, que es imposible jugar. Ya, yo me da cuenta. O sea, el juego está en un estado... En cuanto a chetos, yo creo que es uno de los peores estados de la historia. Y Stax lo que está haciendo es que si se encuentra un cheto va al Valorant. Dice, bueno, sí, o sea, solo va a jugar Valorant si se encuentra un cheto. Si no se encuentra un cheto, sigue. Yo probé cuando salió el nuevo Counter y... O sea, ahora, a ver, yo espero que después de estas vacaciones de verano hagan algo, tío. A ver si... Normalmente suele haber un update cada mes, en julio no ha habido, en agosto estamos a día... Bueno, cuando subiré este vídeo a día 7. Esta es pocha, ¿no? La que sale, la morada. La Fractura, la puedo abrir, si quieres, mira, te voy a... La de regalo, Dani. Te la abro... No, porque es... o sea, la Fractura esta... No era la que estabas abriendo ahora, pero la vamos a abrir. Ah, no, decía la AVP esa, no sé si la AVP o Matamatos. Ah, vale, sí, la Scout. Eso, era la Scout, ¿no? La esta de regalo. A ver qué toca. Caja Fractura y... Pozo. A ver, te voy a decir una cosa. No ha sido... El vídeo con Star fue dramático de cojones. O sea, mira, el arma más cara, esa, para que te hagas una idea... Claro, esto estará en hueones. Bueno, decimos hueones de coño. Ah, bueno. Claro, me cuesta 4,47 euros la más cara que me ha salido. O sea, para que te hagas una idea, con esta hemos recuperado, con las otras 49 hemos perdido. Bueno, claro, esa tampoco, ¿no? La AUG, ¿no? La AUG Minimal Wear debe estar por debajo, yo diría. Bueno, 5,40, bueno. No, me espera. Y la... Ah, esta es la misma. Es la misma, pero sin estar traco, o sea que estará menos. Claro, 1,50 €. Pues nada, habremos sacado la friolera de 40-50 €. Ha ganado Star. Bueno, así pondremos una clasificación. Y nada, Nitetan, muchas gracias. Le veremos en Kidrop, que Leviatán palmó como una campeona. A ver si tú tienes más suerte. Y nada, chicos, muchísimas gracias como siempre. Y si queréis más, repetid el vídeo like. ¡Chao, chao!